camarógrafo no, no se equivoca. Marica, no se equivoca. Ese camarógrafo está más bien informado que un berraco. ¿Qué ha pasado, Edgar? Claro, como les encanta Austin, encamar huevadas, les encanta andar diciendo. Aparentemente. Austin, y esto es lo que pasa. Aparentemente. Todo puede cambiar de capítulo a capítulo. Yo creo que Mare tiene eso, todo el derecho a decir qué pasó realmente. Yo no tengo que darle explicaciones a nadie de mi vida. Y siempre cuando es respecto a mí, siempre todo se trae este show porque les encanta aparentemente decir que yo hago cosas. Yo no tengo nada que ocultar, yo no hice absolutamente nada. Estuve con amigos y así de simple, amigos. Y si es que ustedes quieren seguirle dando cuerda al tema para buscar algo que no hay, háganlo. Al parecer yo soy su contenido, el de todo el mundo aquí. No, Mare, pero es que ¿sabes qué pasa? ¿Y sabes qué? Es bastante lamentable que ustedes sigan con el tema cuando no le debo nada a nadie. Es más, no debería traerse al show. Y yo dije, si es que tal vez Andrés en su momento me lo hubiera preguntado fuera del show, se lo decía, pero yo no tengo nada que ocultar. Sí, hice esto, 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 esto y tal. Pero yo no tengo que traer cosas al show porque yo no empino a la gente. Yo jamás lo hago. Yo jamás traigo cosas de nadie al show. Pero si les da la gana de traer las mías, Mare, vamos. Solo fue una persona en específico que mencionó que salió contigo el fin de semana, que fue Fred. Es que no tiene nada. Fred, Ricardo, Sergio y un amigo mío de Ecuador. Ricardo insinuó que hubo 15... Pero usted lo dijo. Lo dijo, papi. Vamos a que haya un replay. Pero tú dijiste, ¿cómo se llama el video? Mare, que hay Mare, un video. ¿Cómo es que estuve todo el tiempo en la fiesta? Se perdieron por 15 minutos, dijo. Tú sabes que tú eres Mare, tremendo, eres tremendo hipócrita, porque te, le dijiste que se fueron, se fueron al baño y todo. ¿Qué estás hablando? Háblalo. Mare, o no, que en la fiesta yo estuve todo el tiempo quieto, eres, sin hacer nada ni bailar. Eres hipócrita. Si dijiste una cosa, acepta ahora lo que dijiste ya. Pero ya tratemos el tema. Tratemos el tema. Estaba quieto sin hacer nada, ¿cierto? Porque tú eras acusador de él y ahora vienes a acusarme. Tranquilo, muchacho. No. Nada que ver. Nada que ver. Hipocresía de tu parte. Falso. Judas. No dijiste la verdad. Y ese es problema de Fred, no problema mío. Por último, deslíguenme, por favor, de las cosas que no tienen. Yo estoy contando lo que pasó. Lo que yo le hubiese contado a Andrés, si es que él me hubiese preguntado por fuera del show, porque por último solo a él le di explicaciones a nadie. Habla. Y yo no hice si yo nada mal. Le intenté llamar. ¿Qué le interesa el tema? Él está cagando que tú pelees. No, yo intenté yo llamarle el fin de semana, pero pues, si se de, solo contestó ellos, en los grupos de fandom, cuando yo iba pero a salir no me quiso por contestar. Mi lado, fue simplemente por eso, porque mi amigo me dijo, ay, qué lindo que está Fred, por favor, quiero estar, por favor, de leyes viveanas. Y él fue el que sugirió. Él fue el que sugirió que o sea, espérate, entonces todo fue por el amigo de Mari que quería salir. Mi amigo quiso salir con todos, ay, me cayeron súper bien que se queden, porque yo decía, no, no puedo salir con ellos.